tu libro dentro de 10 años, el tema Nisman. No va a ser el tema mío, el tema Nisman, pero no. Sobre el tema Nisman, yo recuerdo haber escuchado al señor Checopar, alias Babi, que contó cómo lo habían matado. Sí, viste. Vos fuiste el primero que lo dijo. Sí, ah, mira, gracias. Con lujo de detalle lo conté. Sí, bueno, sí. Eso se vio. Se vio. Y todavía falta. Todavía falta, sí. En esa Argentina, lo tengo un poco fuerte esto. Bájalo ahí, regularlo ahí. Podrías hacer radio, Tata, ahí, ¿eh? Ahí, sí. Para un lado o para el otro. Avisa. Podrían contratarte en esta radio, ¿no? Para que no tengo ningún problema. Bueno, hoy voy a tener. En tele te voy a tener. Había. Bueno, estaba esa famosa denuncia que hace Nisman poco tiempo, horas antes de morir. Esas cosas no había chiste en esa época. Uh-huh. Te pasaba de vivo y te boleteaba. Porque además habían cosas muy grandes en el medio. Estaba la relación internacional con Venezuela, estaba en juego con Irán, habían negocios económicos paralelos, estaba más la autoridad presidencial en juego. Tiene que ver el negocio nuclear que había. También tiene algo que ver el negocio nuclear. Lo que yo recuerdo es que el pobre Nisman sufrió una agonía muy penosa. Larga, dice el expediente, larga y dolorosa. Ah, dice eso el expediente. Dice que 8 horas agonizó. ¿Vos te das cuenta de 8 horas sí, agonizando? Porque nadie se muere de 2 tiros suicidándose. No, entonces no. Tuvieron que esperar que se desangre. Yo lo que quiero saber es qué pasó con la custodia. Sí. ¿Por qué la custodia no hizo nada? Y si eso... Y te voy a decir por qué, porque permitímelo. La custodia momento, está procesada y de hecho va a juicio oral. Y hace mucho tiempo. Son muchos de los mucha de la responsabilidad recae sobre ellos, ¿no? Uh-huh. En un momento de mi vida, durante 6 meses, fui jefe de la CIDE. Esa cruz la llevo encima porque todo el mundo me lo recuerda como si fuera... estigma. Sí. Y una noche volví a casa y le dije al muchacho, bueno, me voy a dormir, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Llegué, bueno, yo tenía una persona en casa que controlaba la entrada del edificio y una persona que controlaba la entrada a mi departamento. Estaba totalmente controlado. Llegué, me cambié y salí. Fui al garage, mi viejo garage, de cuando era un simple ciudadano común que quedaba en Bulnes y Libertador, ya no está más, ahora es un nuevo edificio, y busqué mi viejo auto porque quería descansar, claro. Y salí a andar por Buenos Aires con mi Chevrolet 56. Andaba por... y escuchaba música de la época. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, bajo y está el jefe de la custodia que me mira con cara de mal humor, y la verdad que tenía razón. Me dijo, jefe, ese auto no lo use más, está muy visto ese auto. La verdad que estaba muy visto, era muy payaso, muy evidente. Sí, y decía, pero cómo me dijo. Y digo, ¿usted me siguió, jefe? Si a usted le pasa algo, a mí me mata. Claro. Los tipos, sin que yo me diera cuenta, me habían seguido. ¿A dónde había ido? Daba una vuelta, era para desenchufarme un poco. ¿Sabes lo que era estar ahí 12 horas adentro de su oficina? Sí, también. Y bueno, con Nisman no pasó eso. Con Nisman no pasó. Tuvieron que ir a la tarde, entraron con la mamá. Tuvieron que volver a buscar otra llave, porque lo podían entrar. Hay una hipótesis, a ver qué pensaba, que me la dijeron el primer día. Que... hay dos hipótesis. Una, que los tipos estaban adentro. Supuestamente no eran argentinos. Estaban adentro del departamento y se quedaron adentro después de matarlo. Siguieron viviendo 15 días más. En otro departamento. En otro departamento. En otro piso. En el mismo edificio. Sí. Y otra es que, como los conocía Nisman, porque todos le daban informaciones en Europa, los dejó entrar él y liberó la seguridad. Van a venir dos amigos, no lo jodan, déjenlo pasar. Las dos hipótesis que se manejaban en tribunales. Primero me dijeron la de los dos amigos de... Era uno, el confidente de él en Europa, que se encontraba en lugares de Europa y le pasaba información de Irán. Y dijo, voy con otro que sabe más para que redondees la historia, y los dejó pasar.
Estas son las dos hipótesis que me dijeron ese primer día cuando me trajeron el expediente y se fueron. Pero realmente esto, la verdad, es que vos hiciste un desarrollo de la escena que fue primero muy valiente para la época y después muy precisa. Sí. ¿Y si alguna chica abrió la puerta? Bueno, apareció una mujer quemada enfrente, pero yo no quería hacer, no soy Spielberg, porque ¿sabes qué pasa? También hay un dato increíble, que lo matan con un arma, no lo matan, hay un arma electromagnética iraní que te duerme. El arma, si la googleas, existe. Yo la googleé enseguida. Dice googlear, buscame arma electromagnética iraní. Porque esto cada vez me suena más disparatado, porque mucha carne podrida. La googleé, no estaba. Entonces es un arma que te neutraliza a distancia. Y hace una perforación de 8 milímetros. Mirá lo que te digo. Entonces, si vos juntás todo, que la Argentina se hacía cargo de, ¿te acordás? Javi, vivo, lo dijimos, sí, pero sí, la Argentina se hacía cargo de la logística. Estaba Milán en el subsuelo, dicen. Se hacía cargo de la logística y porque el pobre Berni es un cuatro de copas, no tanto cuatro de copas. Él entró al departamento cerca de la una de la madrugada. Nadie podía entrar si era que vio el cuerpo del baño. Entró todo embarrado. Él entró al baño y vio el cuerpo. Él entró para ensuciar la escena. ¿Vos sabés un secreto? Sí. ¿Vos sabés que con este señor, con el gran Bebo, sí, fuimos compañeros en Clarín? Sí. ¿Qué año? 78. Y él tenía 80. Nunca me voy a olvidar, un día antes de Malvinas, llega él a la redacción. Vi que se le metían todos alrededor, eran como las 12 de la noche. Entonces me acerco y el señor estaba dando clase de cómo al día siguiente íbamos a invadir Malvinas. Bueno, ya lo sabes. Bueno, te cuento por qué. Yo me fui de la Argentina, estaba harto de vivir acá. Y me acuerdo que le comento a los muchachos de la redacción que me voy. Pero ¿cómo te vas a ir? Entrar a Clarín es como entrar al Banco Nación. Vos te subís y te bajás después con una gran jubilación. Me voy. Bueno, me fui. Me fui en el 79 y entendí que había que volver. Llegué el 11 de marzo a la Argentina. Llegué vía el estado de Florida, a pesar de que vivía en Washington, porque quería mostrar a mis hijos mayores Disney World. No podía irme a Estados Unidos sin que mis chicos conocieran eso. El 11 de marzo a la tarde estaba caminando con mi cuñado Héctor Tejerina. Héctor murió, era embajador de carrera, frente al Palacio San Martín. Se baja un tipo de un taxi que me conocía de otras épocas, me dice: Tata, qué suerte que volviste, a buena hora, prepárate porque viene Malvinas. 11 de marzo. Sí. Dije, pero ¿cómo viene Malvinas? Y yo pensé para mí adentro, pero la puta madre, me equivoqué. ¿Para qué volví? Claro, justo en el lío me vengo a meter acá. Pero daba la casualidad de que además yo conocía a la Cancillería como la palma de mi mano, porque había trabajado ahí en una época. Y bueno, por eso Acosta Méndez. Sí, Acosta Méndez lo conocí mucho. A mí ganó. Sí, Acosta Méndez lo conocí. Bueno, mucho. He conocido a todos los cancilleres, sí, desde Acosta Méndez del 69 hasta estos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. No, dale. Está de conferencia. Yo por una cuestión periodística, obviamente he tenido contacto con... Es más divertido que San Pablo. Varios, sí, todo. Sí, por lejos. He tenido contacto con varios hombres de la CIDE. Hoy algunos están todavía en la AFI. Contactos, esos que uno tiene como una fuente, ¿no? Pero nunca tuve un contacto directo con un jefe de la CIDE. Los señores cinco. Usted fue un señor 5. Empezamos mal. Vos me tenés que tutear. Bueno, claro, yo acá soy uno más. Está bien. Está bien. Por favor, te pido. Entonces, Tata, te pregunto: ¿qué se siente ser el jefe de los espías? Por ende, el más espía de todos. Bueno, a decir verdad, yo nunca lo he contado. Yo sabía que iba a ser el jefe de la CIDE. Por lo que había alrededor de Menem. Así de simple. Digamos, el 23 de enero del 89, 7:30 de la mañana, me llaman de Crónica, el jefe ahí, Manzanita se llamaba. Manzanita. Sí, sí. Y me dice: Tata, ¿usted qué opinan de lo que está pasando en la tablada? ¿Qué? ¿Cómo?
No sé nada. Vos, han atacado la tablada, el gobierno está diciendo que... El gobierno de Alfonsín está diciendo que es Aineldín. Ah, no me digas. ¿Tenés gente ahí? Sí, tengo dos móviles. ¿Qué te dicen los móviles? Bueno, que son muchachos de pelo largo y chicas. Uh-huh. Y le están acusando a Aineldín. Bueno, yo te voy a decir la verdad, hermano. Es el ERP. ¿Por qué? Porque Aineldín no ataca con chicas ni con chicos de pelo largo. Bueno. ¿Sabes por qué? Le digo, Manzanita. Porque yo fui cadete de Aineldín. Uh-huh. Y sé cómo piensa y sé cómo actúa. Bajé y le dije, Carlos, el ERP está atacando la tablada. Entonces se me entraron a reír. Menos Menem era un tipo bastante... Era un tipo muy respetuoso. Pero había tipos que querían... Estaban peleándose. Claro. Estaban peleándose, Babi. ¿Por quién iba a jugar al tenis? Y estaban atacando la tablada. Uh-huh. Y ahí se produjeron cosas como son los políticos, desagradables. Che, termina con tus chivos. ¿Qué chivos? Estaba atacando la tablada. Hasta que a las 11 de la mañana fui ahí donde estaban jugando y entré. Dije, Carlos, se terminó el partido. Lo escuchabas a Charlie Fernández, su famosa radio. Uh-huh. Y decía, ¿qué pasa en la tablada? Tu, 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 tu. Acá está la tablada. Ahora pasamos a Mar del Plata. ¿Qué está ocurriendo en Mar del Plata? Bueno, escuchaba, toc, toc. Estamos por el tercer set, segundo game. No, pues terminen esto, muchachos. Está muriendo gente en la tablada, Carlos. Entonces me voy con él al baño. Porque era la única manera en donde vos podías hablar con él. Claro. Bajaba la tapa del water club mientras él se bañaba y uno le iba contando lo que estaba ocurriendo. Y lo único que le pedí ahí fue bajar el nivel de crítica. No es Aineldín. Y ahí, alrededor, cuando salí, me dijeron, che, seguí con los chivos. Hasta que a las 2 de la tarde, estábamos almorzando todo lo que era el comité de campaña, y me llaman por teléfono y me dice, Tata, encontraron el cadáver de Baños. Ya está. Adentro. Adentro, adentro. Adentro, por dentro. Claro, claro. Y bueno, y eso y otras cosas más. Ahora es increíble que el ERP haya seguido trabajando después de tantos años, después de la dictadura, en democracia, y hoy todavía, porque la gente no sabe que hoy Montoneros y ERP siguen siendo una célula en estado latente peligrosísima. Así es. Bueno, el ERP siguió trabajando. Gorriarán, en plena democracia, va a volver a la Argentina y va a volver comandando un grupo de chicos que se entrenaron en Nicaragua con plata nicaragüense y del narcotráfico, sí. Y aparecieron atacando en la tablada. Robaron un camión de Coca-Cola, ¿te acuerdas? Que entraron con... Carmelo creo que dirigió las operaciones. Un hombre mal visto por los Kirchner, degradado, denostado y torturado en la cárcel, porque hay varias formas de tortura. Bueno, yo, amigo mío, por eso lo tengo que hablar, aunque me puteen. Y un tipo con unos huevos grandes como 2 pies 600 se llamó Luis Patti, el Noni Avesani, y cantidad de compañeros míos, amigos míos, que habían estado en la tablada. Daniel Haddad ha estado con Pagano cubriendo. Crónica, estaban en Tele2, en Tele2. Pero lo que te digo es que Luis Patti lo humillaron bastante cuando estuvo preso, lo castigaron muchísimo. ¿A Luis Patti? Sí. Lo torturaron. Lo degradaron. Nunca se dijo, pero hay que decirlo, ¿no? Era un intendente elegido por el pueblo, se cagaron en eso. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Y iba a subir como diputado y lo echaron a patadas. En una silla de ruedas, un día quiso tomar sol desde la cárcel, le rompieron la pared y lo sacaron, después ponían un nylon para que duerma, muerto de frío. Eran los presos políticos que tuvo Cristina, los torturaron en Ezeiza. Los hacían vivir como animales. Esto hay que decirlo porque siempre se piensa que... ¿Cuál es? ¿Qué preso político? A los que se llevaron presos a Patti, a todo el Patti. Un preso político. Bueno, esto además de su vida, ¿no? Porque decían respetar los derechos humanos. Hay un personaje que a mí no me gusta, que nunca le tuve simpatía, se llamaba Jorge Rafael Videla. Pero eso no quita que yo lo asesine. Estos tipos lo asesinaron a Videla. ¿Ah, sí? Hay que leer nada más que el examen del cuerpo. Tenía un derrame interno porque se había caído. Un hueso le atravesó un pulmón. Se murió en el baño. Muy amable, ¿no? Miña. Se murió en el baño. Se murió dentro de un baño. En Campo de Mayo, ¿no? Sí. No me conoce. A mí no me gustaba Videla.
A mí me gusta. Tenía otra imagen de un milico. Lo que pasa es que cuando hablas de esto, no, cuando sí. hablabas de esto, te tildaban de facho y de gorila. Y no es facho, es la historia. Es como si el sargento Cabral nunca murió un bayonetazo en el palo. ¡Eh, facho, qué haces, gorila! No, chicos, es historia. Esto ya es historia, ¿o no? Ya esto es historia. Yo hago historia. Claro, uno. Yo hago historia. Uno va a hablar. A mí, siempre. Yo siempre tengo un trato y hablamos mucho con Bebo y algunos amigos nuestros. Digo, ¿qué me vas a contar a mí? La masacre de Seiza. ¿Qué me vas a contar a mí quién era, qué hacían los montones? Yo con Galimberti pasé 2 años de mi vida charlando. ¿Qué me vas a contar quiénes eran si me lo contaban ellos? Claro, claro. Venga, chicos, bueno, para que vamos a la noticia y ya venimos. Sí. Presenta Maxi Consumo.